Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles.
Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este su primer servicio del año 2012. Y pues me da mucha alegría verlos aquí el día de hoy, porque sabiendo que estamos celebrando y empezando el año 2012, pues bien, viniendo a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Así que por favor nos ponemos de pie y vamos a invocar y vamos a rezar, vamos a orar, como ustedes lo quieran llamar. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios y decirle: Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por un año más de vida, Señor. Te damos gracias que empezamos este año 2012 aquí en tu casa, aquí en tu iglesia, Señor. Sabemos que tú sabes que somos un pueblo que viene a esta tu casa tal vez con mucha necesidad o con mucha alegría, Señor. Pero estamos aquí el día de hoy, Señor. Sabemos que venimos aquí para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor, y para que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Que este año que comienza del 2012, Señor, llene nuestros corazones de tu paz y de tu amor, Señor. Que a través de todo el año, Señor, tú reines en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. Y que nos sigas bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Te damos la bienvenida el día de hoy a nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que te quedes ahí con nosotros. Gracias porque sabemos que tú vas a estar aquí el día de hoy con nosotros. Y tú te vas a manifestar en cada uno de nosotros. Y tú le vas a dar a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Señor, lo que necesitamos. No lo que nosotros queremos, Señor, sino lo que tú nos quieras dar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Y gracias porque sabemos que tú eres un Dios que todo lo puede. Todo esto lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, por favor. Bienvenidos en este primer domingo, el primero de enero. Ahora, yo ni quiero preguntar quiénes de ustedes están bien desvelados. Bueno, ellos están en buena compañía, porque nosotros también. Sí, yo me acosté como a las 3 de la mañana, pero la realidad es que Dios es tan importante para mí que aunque a las 3 de la mañana me acosté, era Él que me dio el empujón y me dijo: levántate. Porque es tiempo de glorificar el que te creó. Y qué belleza reconocer que cuando estamos en la presencia de Dios y estar en la presencia de Él que nos creó para celebrar ese amor, estar en esa gracia,
podamos entonces decir, este es el día que Dios actuó, para darnos de ver que cuando Dios está entre nosotros, algo increíble y maravilloso puede suceder. Amén. Amén. Soy Reverendo Alejandro Escoto, su servidor, aquí en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles, que comparte la experiencia de la gracia y el amor incondicional de Dios, en donde invitamos a todos aquellos que buscan el amor de Dios, especialmente personas de ambiente, sus familiares, sus amigos, en donde ofrecemos esas oportunidades de alabar, educar, socializar y aprender sobre nuestros intereses, en donde Dios será glorificado a través de nuestra diversidad y unidad, en donde el amor inclusivo y liberador de Dios se mostrará con nuestras obras. Alguien me dijo esta tarde cuando entró, ¿será que hay una iglesia para mí? Y yo les dije, claro que sí hay una iglesia para ti. Una iglesia en donde no hay prejuicio, una iglesia en donde nos vemos igual como Dios nos creó, como hijos e hijas de Él, creados en su gran imagen. Ese Dios que cuando nos dirigimos a Él con una gran sonrisa nos dice, yo te elegí, yo te creí y yo te amo como toda mi creación. Y qué bella promesa cuando podamos ser incluidos con esa gran obra. Sus oraciones son tan importantes y van a ver que en sus banquitos, en sus banquitas hay unos papelitos amarillos o blanquitos donde pueden anotar sus peticiones, su agradecimiento. El hecho que llegaron aquí es una gran obra del Señor, amén. Yo le pregunté a alguien, ¿a qué hora te acostaste? Él dijo, ¿quién dice que me acosté? Entonces la realidad es que llegó. Ese sí es alabanza. Entonces ustedes saben que en unos momentos vamos a cantar el Padre Nuestro y yo siempre menciono en voz alta las peticiones y los agradecimientos que anotan en voz alta. También al lugar donde pueden anotar sus nombres. Si no quieren que yo mencione sus nombres, solamente tienen que notar su nombre y cruzarlo para que no tengan esa pena que en cualquier momento van a escuchar su nombre mencionados en voz alta. También yo reconozco esas peticiones y ese agradecimiento durante la comunión. Si es su primera visita, les agradezco su presencia. Sabemos que tienen opciones cuando se trata de visitar y llegar a una iglesia, especialmente en este día tan importante. Pero llegaron aquí. Yo siempre digo que cuando deciden venir a esta iglesia, lo hacen saliendo de la sombra y alabando y proclamando gran nombre de Dios en plena luz, sin miedo, sin temor, que alguien te va a ver y va a decir, esa persona se mire un poco diferente. Habla, camina, algo diferente. Aquí aceptamos a todos. ¿Hablas diferente? Gloria a Dios. ¿Te vistes diferente? ¡Qué maravilla! ¿Te expresas de una manera distinta? Eres parte de la gran obra que Dios creó. Y esa es proclamación del amor de Dios. Nosotros también proclamamos y ofrendemos en el nombre del Señor. Cuando es tiempo de ofrender, den, pero den con alegría. No se trata todo de dinero, se trata de su presencia, se trata de su amor, su lealtad, se trata de su fidelidad, de su presencia, de su oración. So, cuando es tiempo de dar, den y den con alegría. Si tienen un celular, favor de apagarlo para no interrumpir con el servicio y así podamos seguir adelante con la muestra, con la muestra de amor que tenemos para nuestro Dios, para estar enfocados en Él. Porque si tenemos un celular y de repente estamos ahí texteando en el internet, Dios ya no tomó, ya no está en primer plazo. Dios tomó segundo, tercero, quinto plazo. La cosa es estar enfocado porque uno nunca sabe cuál mensaje tiene nuestro Dios para nosotros. También sabemos que aquí debemos de respetar el silencio. Muchas veces nos da ganas de hablar. Yo les doy permiso. Si alguien alrededor de ti está hablando durante el servicio, tú puedes dar la vuelta y decir, ¡shh! Estoy tratando de escuchar. Yo les doy permiso. En mi nombre, yo les doy permiso. Porque a veces no respetamos a nuestro alrededor y no damos cuenta que a veces lo que hacemos nos está afectando a alguien. Entonces, si alguien empieza a hablar con el wiri wiri, con el chisme, es cosa distinta. Si uno está ahí riéndose por las cosas que digo, las cosas que salen de mi boca, ¿verdad? Pero si nomás están ahí hablando porque no tienen ganas de, realmente de estar aquí, entonces ustedes dan la vuelta. A ver, practicamos. Digan, ¡shh! ¡Ay, muy bien!
un poco más práctica, lo van a mejorar. Amén. Vamos a seguir con el Salmo responsorial. Buenas tardes, tengan todos ustedes y feliz año. Que Pachuy lo llene de su corazón de alegría, paz y serenidad. Glorifiquemos a Dios, alabemos su santo nombre. Él es quien nos da fortaleza para el camino y quien bendice nuestros pasos. Dios de amor, guíanos por sendas y enséñanos a aceptar tu voluntad. Bendice nuestra mente y nuestros corazones. Pidamos a Dios para que reine la paz y que con nosotros, peregrinos en esta tierra, tengamos como alimento el pan de vida y como bebida el agua viva. Dios de amor, llévanos a todo lo que del mundo, donde se necesite la palabra, amor y sabiduría, para que podamos terminar con la desigualdad, el odio y la falta de aceptación. Este nuevo año, abramos nuestros corazones para recibir el amor incalculable, riquezas de Cristo Jesús. Postrémonos ante el Rey de Reyes y aceptemos y entendamos el plan de Dios y su propósito en nuestras vidas. Dios de amor, agradecemos el mejor de tus regalos, tu Hijo amado, Cristo Jesús, que nos dio a conocer tu infinita sabiduría y verdad, que rompió con todos los sistemas falsos del mundo. Por favor, nos ponemos de pie y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y si se sienten confortables, unan sus manos, su corazón y su pensamiento ante Dios. Diosito de amor, Dios de misericordia y bondad, qué bueno eres con nosotros, que nos despertaste en este año 2012 con la presencia de tu luz. Tú que sonriste y dijiste, tú eres mi bella creación. Tú que susurraste y proclamaste la promesa a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, para reconocer que la bendición de bendiciones es Cristo Jesús. Y te damos gracias por todo que hemos recibido en el año anterior. Y damos gracias por todas las bendiciones que están de porvenir en este año y todos los años que siguen. Y sabemos, Diosito Santo, que cuando esperamos en ti, que confiamos no en lo que percibimos con los cinco sentidos, pero más bien percibimos con la presencia del Espíritu que habita en nosotros, tenemos
esa posibilidad de ser dirigidos por tu amor, luz, sabiduría y fortaleza, y para tener como guía constante nuestro Señor Jesús. Gracias, Diosito Santo, por estar presentes en nuestras vidas, porque sabemos que cuando estamos deprimidos, cuando sentimos que no podamos tomar un paso más, cuando sentimos que hay obstáculos a cada momento de nuestras vidas, y cuando sentimos que no podamos respirar aún por los problemas que nos rodean, eres tú que nos da aliento y razón de vivir. Eres tú, a través de tu Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para seguir adelante con tu sabiduría y recorrer en tu luz y tener en mano los recursos y vivir con tu amor, y para seguir adelante no con nuestros planes, pero con el plan que tú tienes para nosotros, sabiendo que cuando tú nos diriges, cada cosa es posible, hasta lo que percibimos como imposible. Y por eso invocamos el nombre de Jesús en este momento. Por esa razón, en este momento levantamos en ese nombre de nombre, y pedimos por los que están buscando trabajo, por los necesitados, desamparados, sanación para los enfermos, luz para los incrédulos, entendimiento que todavía están basando sus palabras en el odio y discriminación, que en vez de construir puentes, están construyendo muros para separarnos unos contra otras. Y por esta razón pedimos que regrese a tu dar a los que se han apartado por cualquier razón, porque la vida va a ocurrir. Pero tú, dueño de la vida, nos pides que confiamos en ti. Y por esa razón, este año proclamamos victoria, para estar centrados en nuestro Señor Jesús, para convivir en nuestra comunidad y en nuestro mundo, y reconocer que eres tú que vas a permitir justicia a todos que están arreglando su estado migratorio. Eres tú que va a inspirar a los gobernantes para que actúen según la tema migratoria. También pedimos, Diosito Santo, por paz. Paz por todos los rincones del mundo, pero que empiece con nosotros. Y por Japón, que esta mañana muy temprano fue afectada por otro terremoto de 7.0. Pedimos, Diosito Santo, que nos inculques la capacidad de cuidar lo que es importante, nuestra persona, nuestros hermanos y hermanas, el amor que es tan precioso, sabiendo que cuando cuidamos a las parejas, familias, niños y ancianos, entonces tenemos a nuestra capacidad a cuidar a la comunidad. Pedimos también, Diosito Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que ayuda, por favor, a mis cuartos que no se rentan. Abre camino para esta persona que busca rentar ese cuarto. Pedimos por las personas que están batallando con la vida y que están tratando de encontrar paz entre ellos o ellas. Damos gracias por la vida, salud, familia, el trabajo. Y sabemos que tenemos la habilidad de escoger. Ayúdanos a escoger tu camino. Y pedimos por guía y un buen trabajo a través y petición de Alicia. Pedimos por la salud de toda mi familia y mi compañero, y que tenga la necesidad de trabajo. Fortaleza de la salud de mi mamá, Rosa Soto. Damos gracias a Dios por este hermoso amanecer. Gloria a ti, Señor. Y pido por mis mascotas y por mí y todos los que me rodean. Petición de mercy. Y por las necesidades de los que atienden a esta iglesia. Gracias por la familia, los amigos, el pan, el techo, el empleo.
por el descanso eterno de la tía de Jesús. Y gracias por un año nuevo, salud, paz, amor y trabajo. Ilumínanos, llena nuestras almas y corazones y mentes. Que sea Jesús la única luz que nos ilumina y colme, para que así podamos seguir adelante en esta senda de vida, para recorrer el camino de libertad y regocijar en esa verdad que tú eres nuestro todo. Todo esto lo pedimos y lo proclamamos en el nombre de Jesús, que con el poder del Espíritu Santo reina hoy, mañana y siempre. Amén, amén y amén. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el bendito, venceremos al mundo y tendremos vida. Mi nombre es Bruno y la primera lectura fue tomada en la primera carta del apóstol San Juan. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto y el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este mismo testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene vida. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, oh Dios. Belén significa casa del pan, donde se nos es dado el pan bajado del cielo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Todos, gloria a ti, Señor. Y esto dice el Evangelio el día de hoy.
Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de este niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos. Y permanezcan de pie, por favor, para seguir alabando el nombre de Dios. Si se sabe esta alabanza, cántela con nosotros. Amén. Invito a Martín con los anuncios. Gracias.
Feliz año, hermanos y hermanas, y como siempre estoy aquí pues para compartir los anuncios semanales, y pues qué mejor manera que darle gracias a nuestro Dios por permitirnos pasar del 2011 al 2012. Amén. Y pues estoy aquí también para invitarlos a los grupos de convivencia espiritual. Tenemos varios grupos, tenemos dos grupos los lunes, uno en Burns Villa y otro Lesbianas Obteniendo Vidas Exitosas. También tenemos un grupo en Long Beach los miércoles. Para más información o detalles están los números de teléfonos aquí. Los miércoles está dirigido por Adolfo Contreras, facilitado por Santo Giancarlo los lunes, y los martes pues por nuestra Gloria Torres. Así es que si quieren, digo los lunes, perdón, ya me equivoqué. Son dos lunes, Gloria y Santo Giancarlo, ¿verdad? Y los miércoles con Adolfo Contreras. Si quieren más información, pues aquí están los números de teléfono. Es que con esta plantita aquí ya no puedo ni leer. Pero bueno, ya necesito lentes. Y con la desvelada y todo lo demás, ya se imaginarán. Recuerden que seguimos recaudando latas de comida para nuestra despensa y también otras cosas. Si quieren traer, parece que un compañero trajo algunas cositas a donar ahora. Así es que se los agradecemos y pueden seguir trayéndolo para seguir ayudando y alcanzando a nuestra comunidad. También estaremos honrando a Cristo Negro de Esquipulas el domingo 15 de enero. Lo honraremos como siempre. Muchos de ustedes ya saben y han venido a acompañarnos. Los que no han venido, pues los invito para que vengan y compartan esa bonita experiencia. No se olviden que cada jueves a las 7 es el ensayo de nuestro fabuloso coro, para el cual siempre pido un aplauso. Y también el próximo domingo, Figos Estudio los invita a un fashion show. Algunos de ustedes que vinieron a esa conferencia que hubo hace un mes, a principios del mes de diciembre, pues va a ser el fashion show a las 5 de la tarde, el 8 de enero. Osvaldo no se encuentra aquí, pero no sé si va a venir más tardecito con información, y si no, para el próximo domingo quizá él esté aquí para darles el domicilio y la manera de llegar y que lo podamos acompañar y apoyar en ese fashion show. Pues creo que es todo. Muchas gracias. Y también les quiero dejar saber que el grupo de Long Beach ha creado un periódico. Entonces, ay, disculpe, la falta de dormir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, y Adolfo, levanta la mano, por favor. Y Giancarlo, levanta la mano. Alejandro, levanta la mano. Bienvenidos. Ahí saben con quién pueden hablar si quieren saber más información, o con Adolfo si quieren hablar más acerca de este periódico. Es algo increíble. También, para que sepan, este miércoles yo voy a dar la plática en Long Beach, y el otro lunes creo que voy a dar la plática aquí en Los Ángeles. So, si ustedes quieren asistir, con mucho gusto hablen con Adolfo o hablen con Alejandro acerca de cómo llegar o en dónde están o qué pueden llevar, porque siempre es de estilo traje, de traer algo para compartir o traer un amigo para convivir. So, ¿hay alguien aquí por la primera vez? A ver, levanten las manos. Aquí, mire, tenemos información para ustedes. Dejen las manos encendidas, levantadas. Ay, Diosito Santo, que me ayude. Y entonces, aquí les estamos compartiendo un folleto de información acerca de qué somos, cómo somos, por qué somos, un poco de nuestra historia. Y siempre estoy a su disposición para hablar más acerca de por qué venimos a existir. Porque este año vamos a celebrar 20 años de alcance a la comunidad latina. Entonces, es un gran testimonio de lo que es posible cuando nuestro Dios domina y habita en nuestros corazones. ¿Hay alguien aquí que está celebrando cumpleaños? ¿Cumpleaños? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Y este Federico también, que era el 26 de diciembre? ¿Alguien más? ¿Cumpleaños? ¿Aniversario? ¿No? ¿No? ¿Terminaron el año con divorcio y empezaron con libertad? ¿No? ¿No? ¡Happy birthday! Happy birthday to you.
pie, por favor. Salúdense, comparten el signo de la paz. Bueno, mientras nos empezamos a relajar en nuestros asientos, ¿quiénes aquí compartieron grandes milagros en 2011? ¿Quiénes aquí espera grandes milagros para el 2012? Bueno, antes de que empiezo mi predicación, yo les quiero compartir algo. Yo estaba pensando que lo iba a trabajar en mi sermón, y puede ser que sí, pero... El año pasado empezamos en mi familia una nueva tradición de reunirnos con la familia de mi papá, que ya tiene como, yo pienso, como unos 12, 13 años de estar muerto. Ramiro nunca lo conoció cuando estaba vivo, o más bien estaba, sí, lo conoció como unas cuantas veces, pero nunca lo conoció, ¿verdad? Y ya a final de cuenta, cuando ya estaba en el hospital y estaba en coma, es cuando él lo conoció. Y entonces, el año pasado, mi tío Cesario decidió empezar a reunir la familia. Y ellos viven en el norte y vienen aquí como dos días para reunirnos y estar en la presencia de cada uno. Bueno, el año pasado yo le dije a este Ramiro si quiso ir conmigo. Y estoy hablando de 2010. Y me dice, no está bien, yo no voy. Eso yo fui con mi mamá y mi hermano. Este año, el año pasado, 2011, yo le pregunté. Más bien yo le dije, me encantaría que tú vayas conmigo. Y él me dice, bueno, pregúntale a tu mamá. A ver si ella se siente confortable que yo vaya contigo. Yo llamé a mi mamá. Doña Connie, como yo la llamo, a veces la llamo Doña Connie o Niña Connie o Mami o Mamá. Ay, mam, está bien si Ramiro va, tú te sentirás confortable. Y ella me dice, ahora Ramiro y yo ya vamos a 14 años juntos. Y ella me dice, sí, está bien, eso ya no me molesta. A principio sí, pero ya no, eso ya no me molesta. Y yo pensé,
qué gran milagro Dios ha obrado en la vida de mi familia. Que Dios ha abierto la mente y el corazón de mi mamá. Y a través de los 14 años que vamos, ella conoció a este Ramiro. Ella no lo ve como un hombre homosexual. Lo ve como un hombre amable, simpático, honesto, trabajador, que me ama, que me cuida. Y viceversa. Y además de eso, a través de los años, a veces me junto en la casa de ella con algunos de ustedes. Entonces, la casa de ella está llena, no voy a usar la palabra que usé antes, pero llena de personas de ambiente. Y verdad, y sí, hermana, sí. Y ella reconoció que nosotros somos como cualquier otra persona. Y me recuerdo creciendo que ella hacía burla de los homosexuales. Mire cómo caminan con la muñeca toda torcida. Ni pueden caminar recto. Miren, ni hablan. Miren. Y a través de los años, ella ya no habla así. Ella nos dirige con gran respeto. Y ayer era prueba que ella se pudo estar en compañía nuestra, reír con nosotros, bromear con nosotros, amar con nosotros. Y ese, para mí, es un gran milagro que Dios ha obrado en mi vida. Yo comparto eso con ustedes, porque si en un momento u otro ustedes están pasando un momento difícil con su familia, no pierden la esperanza. Permiten que Dios obre en sus vidas y que su familia no los ve como homosexuales, lesbianas, transgénero, pero que los ve como hijos e hijas de Dios, que reflejan amor y valores como cualquier otra persona. Y eso es prueba que cuando el amor domina en nosotros, cada cosa es posible. Amén. Amén. Una introducción pequeña para un sermón que sigue. Oremos, por favor. Diosito Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia en este año 2012. Ayúdanos a no reflexionar en lo que ha sucedido. Y si lo hacemos nomás para aprender lo que tenemos que aprender, para dejar el pasado en el pasado y ver que tú siempre nos acompañas en nuestro caminar, para que podamos aprender a llegar a ti humildemente, para estar en la presencia del Espíritu y usar el regalo de Cristo Jesús, el regalo más grande del mundo, y para compartir ese regalo con la humanidad que tiene tanto hambre y tanta sed para justicia, igualdad, alegría y gozo, y para ver que tú puedes abrir la mente y corazones de la humanidad, y por eso te necesito. Entonces ilumíname, ilumina mi mente, abre mis ojos, oídos, mi corazón y espíritu para percibir y sentir tu presencia. Y aunque yo tengo algunas palabras escritas, eres tú que vas a hablar para la edificación de tu pueblo. Y el pueblo dice: amén. Que bella luz, que bella luz que los reyes magos siguieron para encontrar a nuestro Señor Jesús, a ese inocente, humilde niño. Estos reyes magos, sabios, reyes magos, ellos sabían que cuando siguieron esa luz y se permitieron ser dirigidos por ese espíritu, podían encontrar una riqueza que no tenía valor. Algo más valioso que los regalos que ellos entregaron a nuestro Señor Jesús. Y hoy en día es esa misma luz que nos ilumina, que nos llena, que nos dirige. Yo les voy a decir que esos reyes magos, cuando llegaron a Herodes, dos cosas sucedieron. Primeramente, se presentaron a él: ¿en dónde está este rey de reyes? Reconocieron que algo grande estaba sucediendo en este mundo.
Reconocieron que alguien poderoso tenía la capacidad de cambiar nuestras vidas. Y segundo, Herodes se llenó con envidia y dijo, pensó, yo soy el único rey aquí. Y cuando uno reconoce que cuando el rey de reyes nos domina, podemos entonces disminuir nuestra humanidad para que Cristo Jesús aumenta en nuestro ser. Herodes no pudo ver eso, no pudo reconocer el regalo que representaba Cristo Jesús, hasta el sacrificio de los inocentes, porque los magos, siendo inspirados por Dios, tomaron otro camino. Y cuando Herodes sabía que no podía alcanzar el niño a través de ellos, mató a una multitud de inocentes. Y nosotros, como testigos de esa luz, nuestro trabajo es reconocer que esa luz nos está dirigiendo. Pero ¿cuántas veces ponemos pretextos y permitimos que la humanidad interviene en ese camino? Ponemos pretextos para no crecer, para no seguir ese camino y no llegar humildemente a la presencia de nuestro Señor. Y nosotros quizás nos envolvemos con celos, con miedo, con temor. Imagínate la preocupación que yo tenía cuando yo llamé a mi mamá, preguntando si ella estaba confortable que Ramiro vaya. Yo tenía miedo que ella iba a decir no. ¿Qué iba a decir a este Ramiro? Y Ramiro no iba a estar sorprendido. Pero ella dijo que sí. Esos magos disminuyeron su humanidad para reconocer que había alguien más grande que ellos. Esa presencia que hoy en día habita en nosotros. Y la realidad es, si nosotros nos permitimos que habita ese ser en nosotros, esa palabra viva, entonces no vamos a confiar en la palabra del ser humano. Porque ¿cuántas veces ponemos más valor a lo que dice el ser humano y no lo que dice Dios? ¿Cuántas veces ponemos más valor a lo que dice el ser humano o lo que pretende decir el ser humano o lo que actúa el ser humano en vez de lo que está haciendo, diciendo y obrando Dios en nuestras vidas? Allí estamos disminuyendo el poder de nuestro Dios en nuestras vidas y estamos amplificando la presencia del ser humano. Y lo que sucede es, el camino entonces no se toma como Dios desea que lo tomemos. La gran desviada que tenían que tomar los reyes magos cuando el ángel les instruyó, ya no regresan con el rey, tomen otro camino. Y van a tener momentos en donde van a ser instruidos a tomar otro camino. ¿Y cuántas veces decimos, no, yo no quiero tomar ese camino? Yo quiero tomar el camino la cual estoy acostumbrado a tomar. Porque es conocido. Porque es confortable. Porque tengo miedo de perderme. Anoche, hablando con los primos de Ramiro, pasando el año nuevo, yo estaba hablando con ellos. Los grandes temores y la duda que yo pasé tomando este puesto. Y yo les compartí cómo es que yo lloré porque no quise ser pastor de esta comunidad. Porque yo sabía qué implicaba. Implicaba cambio tanto para mí como mi relación, como mi familia. Y hoy en día Dios les está llamando a cada uno de ustedes para romper con lo que es conocido. Para romper lo que es confortable. Para romper con esa negación que Dios te llama, te ama y proclama su presencia en ti. Pero el ser humano dice, yo no soy digno. Yo no soy digno porque yo me he equivocado. Porque yo he pecado. Porque,
yo siempre tomo el camino que no debo de tomar. Gloria a Dios que Él es bondadoso y misericordioso y paciente con nosotros. El ser humano es que se llena con impaciencia. El ser humano es que critica y juzga. El ser humano es que apunta el dedo y dice, miren lo que hiciste. ¿Y cuántas veces han visto ese dedo en presencia de ustedes? Le da ganas de cortarlo con unas tijeras, ¿verdad? Uy. Y la realidad es que Dios no, Dios abre los brazos y dice, venga, yo te voy a confortar, yo te voy a dirigir, yo te voy a celebrar, porque tú eres creación bella, la que yo creí en mi nombre. Y es por esa razón que cuando nosotros nos permitimos a ser dirigidos por el Espíritu, no nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos, vamos a aprender esas bellas lecciones. Ese es parte de nuestro trabajo. ¿Cuántas veces tenemos que encontrarnos en las mismas situaciones hasta que ya por fin reconocemos que no tenemos que sufrir? ¿Cuántas veces nos tenemos que encontrar en ese hueco de sufrimiento, de oscuridad? Para ya por fin reconocer, yo ya no tengo que vivir así. No tengo que vivir así. La realidad es que uno no tiene, pero decide vivir así. Uno lo decide. Y el momento que uno decide decir, yo tengo otra opción. Centrarme en Jesús, enfocarme en Jesús y seguir adelante hacia Él. Y no ser distraído por lo que sucede en la vida. ¿Y cuántas veces hemos sido distraídos? Que tienen su gran propósito. Esas distracciones sirven para sacarnos de onda, para sacarnos de ese camino, para sacarnos del enfoque de Dios y enfocarnos más en lo que percibimos y vemos con los ojos en vez de lo que no se ve. El apóstol Pablo nos recuerda por qué esperar en lo que ven. Esperen en lo que no ven, lo que no perciben con los cinco sentidos. Es algo difícil cuando este mundo te inculca a confiar lo que se puede tocar, saborear, hueler y pisotear. Dios nos pide, confía en mí. Confía, cierra los ojos y camina. Los reyes magos dejaron todo conocido para encontrar al rey de los reyes, porque sabían que algo increíble era posible. Ese cambio que es posible cuando confiamos en ese Dios que nos enciende y que nos permite ser purificadas con el agua de vida. Ay, ¿cuántos de ustedes tienen sed? ¿Cuántos de ustedes tienen sed? ¿Cuántos tienen sed por la justicia? ¿Cuántos tienen sed por alegría? ¿Por armonía? Claro que sí, tener sed es reconocer que podamos tomar el paso necesario y hacer cambio en esta vida, empezando con nosotros. Porque la realidad es que es fácil decir, tú te has equivocado. Bueno, la realidad es que nosotros también nos equivocamos en señalando dedo a la persona que busca entendimiento, compasión, perdón, reconciliación. De eso se trata este caminar. De eso se trata esta vida, estas sendas de recorrer el camino. Aprender de nuevo que cada paso que tomamos es paso de aprendizaje. Lamentablemente lo que sucede, ni nos damos cuenta de los pasos que estamos tomando, porque estamos en prisa de llegar de aquí hasta allá. ¿Sí o no? Obviamente no me están escuchando. ¿Sí o no? Despiértense, por favor. Yo sé que están desvelados. Yo estoy en las mismas condiciones. Pero la realidad
Es que cuando nos ponemos, cuando ponemos atención, que cada paso tiene la posibilidad de cambiar nuestras vidas y la vida con quien está a nuestro lado, empezamos a cambiar la manera de caminar. Y no solamente caminar para y no poner atención, pero caminar con esfuerzo, con intención, con alegría, con amor, con bondad, con pasión. Y cuando están encendidos con ese valor espiritual, ¿quién puede apagar ese fuego? Nadie. Pero gente tratará. ¿Y por qué? Porque como Herodes, se ponen celosos. Yo soy el único. Se ponen furiosos. Nadie puede tomar este puesto. Uno se pone importante. Si los reyes magos se podían poner en ese plazo para vivir en un estado humilde, ¿qué puede suceder con nosotros entonces? Cuando humildemente nos presentamos a nuestro Dios para que la sangre de Jesús nos dé vida. Nos dé vida. Así como la sangre nos une en familia, el Espíritu, agua y sangre, cuando colaboran, nos dan vida para trabajar y luchar por lo necesario. Por lo que es importante. Y no es solamente confiar, repito, en la palabra de ser humano, o la obra de ser humano, o las acciones del ser humano, pero confiar en la palabra de Dios. Como creación bendita, podemos salir de ese sepulcro de mentira, sepulcro de duda, sepulcro de angustia, sepulcro que nos mantiene aferrados y encerrados. Algo me sucedió, como siempre, cada cosa me sucede a mí. La cosa es que yo siempre estoy poniendo atención. Siempre estoy poniendo atención. Cada cosa que me sucede, muchas veces lo tomo como enseñanza, primeramente, y a veces trato de ver cómo es que me puede aplicar en la vida diaria y afectar a los demás. Varias cosas me sucedió. Yo siempre les he dicho que mi casa, nuestra casa de Ramiro y yo, es casa de entrenamiento para los testigos de Jehová. Sin falla llegan los sábados. Yo he compartido con ustedes que yo les ha sacado como Jesús sacó los vendedores de templo, porque me trataron de acusar que yo soy una abominación. Y a través de los meses que han llegado, empezaron a cambiar la canción. Al final de cuentas, unos me dijeron, Dios te ama, tal como tú eres. Y después de levantarme del suelo, yo dije, ¿me pueden repetir eso, por favor? Bueno, este sábado, llegaron dos. Tocó la puerta, me encantaría recordar sus nombres, pero no los, lamentablemente, con esta cabeza. Uno, si esto sí recuerdo, uno tenía 13 años y el otro tenía 20. Y siempre van en pares. Jesús nos instruye que cuando van deben ir en pares, porque si uno flaquea, tiene el otro para respaldar, para dar apoyo moral. Bueno, y yo siendo que como yo soy, siempre se toca muy suavemente. Ni tocaron el timbre, pero tocaron muy suavemente. Yo dije, Ramiro, ¿alguien tocó la puerta? Ni los perros ladraron. Eso dice que ni tocaron fuerte. Yo abrí la puerta y ahí estaba uno de 13 años, otro de 20. Y yo les dije, wow, empiezan temprano desde el vientre. Y el que tenía 20 años empieza a reír. Bueno, de 13 años yo pienso que estaba ahí muriéndose de terror y todo tieso. Y todo, like, hola, mi nombre es, voy a decir Adán, no me recuerdo. Hola, mi nombre es Adán. Y estoy compartiendo y me da el folleto. Y habla de los terremotos, la destrucción.
Y él me pregunta, ¿qué opina usted? So, yo le di mi opinión acerca de lo que yo creía acerca de los terremotos, la destrucción en el mundo y todo eso. Y luego él me dice, wow, esto es exactamente lo que dice este folleto. Entonces me habló un poco y luego le dije, ahora, con todo respeto, yo les he escuchado a ustedes. Me van a escuchar a mí. Bueno, se les desinfló el espíritu. Porque ahora se volteó los roles, ¿verdad? Ahora me tenían que aguantar a mí. Y yo ahí les empecé a hablar. ¿Ustedes saben qué significa LGBT? Lesbiana, gay, bisexual, transgénero. Después que los levanté del suelo, de ese gran desmayo, les di, no se desmayaron, pero se pusieron un poco pálido, los dos. Yo les empecé a hablar, tú sabes, del bullying. Yo les empecé a hablar que el año pasado, ¿cómo es que murieron, se suicidieron esos jovencitos? Por falta de entendimiento. Y yo le dije al de 13 años, y yo le dije, y uno de ellos tenía tu edad. 13 años tomó su vida por falta de entendimiento. Más con los ojos. Yo creo que ninguna vez, ¿cómo se dice? ¿Parpareó? Ninguna vez, nomás ahí todo con temor. Y yo dije lo que tenía que decir. Yo les dije que a través de los meses que los testigos llegan a la casa, han cambiado su canción conmigo. Primeramente el mensaje de intolerancia y ahora más tolerantes. A final de cuentas, el más grande me dijo, disculpe, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Alejandro. Recuérdeme su nombre. Ay, me dieron su nombre. Yo les di la mano. Yo les dije, no vayan a hablar y predicar solamente porque alguien te pone las palabras en la cabeza. Aprenden por su propia cuenta. Buscan esas respuestas. Y si no la pueden buscar en su templo, yo les invito que vengan aquí, yo con mucho gusto hablaré con ustedes. Segunda vez, ¿cómo te llamas? Alejandro, recuérdame tu nombre de nuevo. Les di la mano. Gracias por su labor, les dije. Son muy valientes a los 13 años ir a casa. Y una tercera vez, ¿qué me preguntaron? ¿Cómo te llamas? Alejandro, mucho gusto, vayan en paz. Y la realidad es que uno nunca sabe cuando Dios nos va a mandar una senda donde podemos cambiar la vida de alguien más. Yo no sé qué va a suceder con esos jovencitos, no lo sé. Pero yo sé algo, que yo podía verlos y decir, ¡pah! Sal de aquí, ya me han cansado. Pero no. Yo los acepté, porque ellos, como yo, merecen respeto, merecen honor, merecen amor. Pero si no podemos ver más allá de las emociones que se involucran y nos llenan de neblina, no vamos a poder ver la persona que es nuestro hermano y hermana, que necesita entendimiento. Esos reyes magos vieron más allá que la envidia de Herodes. Tenían la capacidad de ver más allá y tomar el riesgo de ese camino. Hoy, Dios nos invita a tomar ese riesgo y caminar y cambiar. 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 No porque alguien te lo pide, pero que tu Dios te invita a hacerlo. Y cuando uno cambia, no para la satisfacción de una persona, pero para la gloria de nuestro Dios. Y eso, para mí, vale la pena del camino que está adelante de nosotros. ¿Amén? Amén. Amén. Oremos, por favor.
Diosito Santos, nos alegramos en tu presencia. Damos gracias que tú nos has dado tu Hijo amado. Ayúdanos a confiar en ti para celebrar ese niño que nace en nosotros y para llegar a él humildemente y tomar en cuenta que nuestras vidas pueden cambiar cuando nos atrevemos a decir sí. No porque el ser humano lo pide, porque tú lo pides de nosotros para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Que Dios me los bendiga. Bueno, ha llegado el momento de darle a Dios un poco de lo que tanto Él nos da, así que démosle a Dios un poquito. Pues no necesariamente, siempre que me paro aquí digo, no necesariamente dinero. Podemos colaborar con la iglesia, podemos colaborar con el coro, así que da con amor. Lo que vayas a dar, da con amor. Amén. Agradecemos por la vida que tenemos en Cristo Jesús y pedimos que tu Espíritu nos enciende para la edificación de tu comunidad a través de la celebración de esta Santa Cena. Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Dios del universo, por este fruto de la vida y trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones. Tenemos levantados al Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Es justo y necesario dar gracias siempre. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Dios Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos las enviaste para que, hecho humano por obra del Espíritu Santo y nacido de María, nuestra Madre, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en el cumplimiento de tu voluntad
para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. En el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es nuestro cuerpo, él será entregado para ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Y cuando se reúnen, hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Dios nuestro, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue a la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Dios nuestro, de tu iglesia extendida por toda la tierra y por nuestros obispos, y todos los pastores y laicos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María nuestra Madre, los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Recuérdate también de las necesidades de nuestra comunidad. Fortalece de salud a mi mamá, Rosa Soto. Gracias por ser un nuevo año. Salud, paz, amor y trabajo. Petición por salud de toda mi familia y compañero. Tenga necesidad de un trabajo, en verdad. Por las necesidades de los que atienden a esta iglesia. Gracias por la familia, los amigos, el pan, el techo y el empleo. Personas que están batallando con la vida y están tratando de buscar paz entre ellos y ellas. Damos gracias por la vida, la salud, familia, el trabajo que tengo y la habilidad de escoger. Oraciones por un buen trabajo y que Dios me guíe. Pido por mis mascotas y por mí y todos los que me rodean. Ayuda en nombre de Jesús, de nuestro Dios, que se rente el cuarto que por una razón u otra no se está rentando. Abre las avenidas necesarias. Gracias, Dios, por este hermoso amanecer. Y a nuestros queridos difuntos, descanso eterno de la tía de Jesús.
Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quienes concedes el mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonamos, seremos justos. Juntos oramos. Dios mío, con todo mi corazón, me arrepiento de todo el mal que he hecho, de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallarte, ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas, propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y dejarme de todo lo que incita al mal. Envía tu Espíritu Santo para que llene tus corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor, y así puede gozarnos de tu consuelo y perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestro Señor Jesús les concede paz y perdón en estos sus días. Se pueden sentar, por favor. Aquí en esta iglesia, para los que están aquí por la primera vez, nosotros celebramos una comunión abierta. Es decir, que todos son invitados a participar en este banquete. Esta mesa no nos pertenece, no es nuestra. Jesús la preparó. Y todos son bienvenidos a recibir y compartir. Si la costumbre es quizás acudir la reconciliación de un sumo sacerdote, les quiero recordar que hay un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que ya los ha perdonado. Y nuestro trabajo, nuestro deber, es perdonarnos por los momentos que hemos fallado. O los momentos que estamos arrastrando eso que fue y jamás tiene que ser. Si Jesús ya te ha perdonado, ¿qué más necesitamos? Giancarlo y yo vamos a tomar la hostia, lo vamos por intención mojarlo en el fruto de la vid y le vamos a hacer una breve bendición. Si no quieren comulgar y nomás quieren la oración, nomás nos dicen. Si quieren solamente comulgar sin la oración, igual, solamente nos dicen. Primero, en momento de silencio, miembros del coro en unidad van a recibir. Y luego Jorge y Martín van a dirigir la comunidad desde la banca de atrás.
Thank you.
Si se saben esta alabanza, cántela con nosotros. Y es una alabanza bien hermosa porque estas palabras dice esta alabanza que Dios te acepta tal y como eres. Así que si puedes cantarla, cántala con nosotros. Amén. Este viernes vamos a hacer otra entrega de bienes a la Casa Hogar.
las memorias en Tijuana, México. So, si tienen cosas para entregar, como cobijas, guantes, cosas médico, como aspirina, cosas así, tienen hasta jueves para entregarlos. Y el viernes en la mañana vamos a ir Giancarlo y yo. La bendición de Dios esté con ustedes. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que esa presencia todopoderosa descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Esta última canción, yo sé que las conocen, yo quiero que la canten con fervor y con fuego. Agradezco, Señor, por tanto que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos por las obras que has hecho. Nos amas, somos tus amados y amadas, y tú nos creaste como una obra de tu gracia. Permítemos proclamar esa grandeza en cada momento y reconocer que esa luz que brilla a nuestro alrededor brilla en nosotros para proclamar tu gloria en cada momento. Gloria a ti, nuestro Señor. Hasta el próximo domingo. En Cristo pedimos. Amén, amén y amén.
Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. So yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás. Si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos en donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro@mccla.org. El correo electrónico de nuevo es revalejandro@mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón donar. Gracias y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que puedan llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós.